Buenas, bienvenidos a un episodio más de Frente al Fotógrafo. En esta ocasión vamos a estar con un fotógrafo que tiene mucha experiencia, tiene una trayectoria como fotógrafo muy larga, viene del mundo analógico, ha trabajado para agencias de stock, ha publicado varios libros y es uno de los fundadores de un colectivo al cual yo también pertenezco, Portfolio Natural, y para mí, por ello y por muchas más razones, es un placer presentaros a Antonio Real. Antonio, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Javier. Bien, por aquí andamos. Por aquí andamos, muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a hablar un poquito de tus imágenes, de tu manera de ver la fotografía de naturaleza, y para los que no te conocen, pues, bueno, decir que es un referente de la fotografía de naturaleza en nuestro país y sobre todo en su región, en Castilla-La Mancha, porque realmente has sido un embajador de tu tierra y es una de las cosas que te llenan, digamos, de fervor, de, ¿no? Se nota en tus fotografías que amas esos parajes. Exactamente, sí, ahí llevas toda la razón. Me he recorrido durante una década o más mi región por todas las carreteras secundarias que he podido, pueblos, parajes naturales, y he descubierto que tenemos una región preciosa. Preciosa, rica en lugares que visitar, lugares que disfrutar, y creo que es una buena idea que la gente vea lo que se puede conseguir no solo viajando a otros sitios, sino en el entorno cercano, lo que esta puede ofrecernos. Voy a empezar, si te parece, contando un poquito, voy a mostrar un poquito tu web, Y, sí, muy bien. Y así pues la gente puede hacerse una idea. Animo a los que quieran conocer un poquito más tu trabajo, que se acerquen aquí la podéis ver. Como os comentaba, pues bueno, Antonio pues ha publicado varios libros, algunos de ellos en gran formato, casi siempre relacionados con esa zona, con Castilla-La Mancha. El mundo de la fotografía ha cambiado un poquito, ¿no, Antonio? Sí, desde que yo empecé en el 92, 1992, con una Yashica 109 Multiprogram, salí la primera vez por aquí, por el entorno cercano a mi casa, a hacer las primeras fotos. Claro. Ya han pasado ya años. Han pasado añitos. Entonces, pues bueno, sobre todo se vendían fotos a agencias, a revistas y digamos que conseguir publicar libros era, digamos, sencillo en estos ambientes en los que te movías. O sea, si tú tenías un trabajo de calidad, presentarte ante una institución y decirles, oye, mira, tengo este trabajo de calidad, digamos que tenía las puertas un poquito más abiertas que ahora, ¿no? Entonces, bueno, habían otras posibilidades que ahora se han cerrado bastante. Sí, bueno, pero hay que adaptarse, ¿no? Que dicen. Sí. Mira, no queda más remedio. Estoy poniendo aquí para que la gente, bueno, pues pueda ver también la cantidad de exposiciones en las que has participado y tema también de premios fotográficos, porque tú además de hacer este tipo de fotografías, de trabajos editoriales y fotografía que podemos decir que tiene una parte más divulgativa del entorno, también te has volcado mucho en la fotografía de autor, en la fotografía creativa, ¿no? Desde hace muchos años, igual antes de que empezase una corriente más actual, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo empecé saliendo a la montaña y ahí fue cuando me picó el gusanillo de mostrar lo que iba viendo, porque, en fin, había parajes preciosos que a mí me sorprendían y yo quería mostrarlos.
Y un amigo tenía una cámara Nikon y bueno, a través de él me contagié un poco y empecé a moverme con la fotografía. Y compré una cámara y rápidamente fue como si, como la horma de mis zapatos, como dicen luego por ahí. Los fines de semana lo dejaba todo y me iba a aprender a hacer fotos. Pues sí, la verdad que yo creo que a todos nos ha pasado eso, que es como un veneno, un gusanillo, ¿no? Que lo Sí. coges y no lo puedes soltar, te atrapa Sí. y... Sí, lo que pasa es que antes con la diapositiva y además diapositiva Fujiverbia, que eran muy difíciles de trabajar con ellas en cuanto a la exposición de la luz, porque era muy delicada, vamos, tenías que medir muy bien la luz, entonces no había que aprender así a base de acierto, error y apuntar Ensayo, como error y apuntando en yo un lo papel. apuntaba para Claro, es y que si luego no. veía el resultado, pues esta la he hecho con menos un punto, la otra con más uno, he medido la luz aquí y allí y Sí, aún así sí, pues te sí, sí. equivocaba mucho con Claro, la. claro. Coger un papel y hacer tres fotos seguidas a un tronco, cada una con un diafragma distinto, y luego cuando te llegaba el carrete o no, Sí, comprobar cómo había quedado cada foto. Entonces, así, pues así sí. era la fotografía antes. Además, era una incertidumbre. Yo desde que dejaba el carrete en el laboratorio hasta los 2 días Claro. o 3 que lo recogía era Sí, un sobre terror. todo. Yo creo que pasa ahora un poquito, ¿no? Porque hay veces que tú vuelves de hacer una foto y hasta que no la ves en el ordenador realmente la puedes previsualizar, ¿no? Pero hasta que la gente, digo un poco para que los que no han vivido eso, que sepan un poquito lo que es, hay veces que vuelven a casa con la sensación de que han conseguido una gran foto. Entonces, hasta que no llegan al ordenador no lo consiguen. Pero claro, eso ahora es un día, pongo, como Instantáneo, mucho, o es esa tarde, pero instantáneo. claro, cuando aquello era... Eran unos cuantos días, entonces se Era una multiplicaba. odisea. Para bien o para mal, porque claro, luego igual llegaba la foto Exactamente. y era un horror, habías hecho algo mal o Pero cuando veías una, cuando te salía una buena, no. la verdad es que, bueno, en mi caso era una emoción Sí. Mira, fuerte. entra un poquito aquí en tu galería dentro del colectivo de Portfolio Natural, que como ya he comentado, pues bueno, fuiste uno de los que estaba ahí al principio del todo. Entonces me gustaría aprovechar un momento el por qué surgió esta idea y qué os impulsó a hacer aquello, ¿no? Porque bueno. Sí, la idea surgió porque vi en un congreso de AEFONA en Tres Cantos a Fernando Puche, que hizo una charla y una proyección de fotografías a través de Fujifilm. Y hablaba de eso, de la escasa presencia que tenía la fotografía de naturaleza en los circuitos artísticos de venta de obra y Claro. que no se consideraba como como una obra de arte auténtica o no se Sí. consideraba como la fotografía blanco y negro. Y ahí fue donde conocí a Fernando y lo comentamos la idea y luego nos juntamos también con Coldo y con Jesús Rodríguez y a raíz de ahí nació la idea. Me adició la idea. Bueno, aquí estamos viendo algunas de tus imágenes dentro del colectivo. Bueno, hoy en día los fotógrafos de naturaleza abiertamente hacen ya más este tipo de fotografía. Incluso agencias de fotografía piden imágenes de este tipo. Yo me imagino, por ejemplo, esta que aparece aquí, que tienes en el inicio de tu galería. En su época mandabas eso a una de agencia de fotos y te decía, lo siento, pero esta foto está mal, esta no la Sí, podemos esto es un publicar. borrón, esto es un Entonces, borrón, el que has exactamente, hecho aquí. exactamente. Pues ahora en las agencias piden borrones y todo, o sea que la cosa, bueno, Sí, claro, el arte ha cambiado un poquito más, la ha cambiado un poquito. fotografía y eso cambia mucho. Eso es. Pero bueno, vamos a ver también un poquito para que la gente vea un poco. Esa parte diferencial de tu foto, sobre todo esa imagen cercana, vamos a ver una serie de imágenes que están hechas
la mayoría en tu entorno próximo. Y bueno, me gustaría un poquito pues que nos contaras, ¿no?, este tipo de imágenes, sí, sí, que buscas en ellas, ¿no?, que te, ajá, transmiten, ¿cuál, sí, es, a la ver, realidad? Sí, mira, mi entorno próximo pueden ser 500 o 600 kilómetros, porque desde Almansa, en Albacete, donde yo vivo, hasta el norte de Guadalajara hay 6 horas de ya coche. Ya te digo, sí, ¿sabes? sí. Y bueno, pues en estas imágenes yo busco, lo primero que hago es decidir al sitio que voy y buscar la época más idónea donde voy a encontrar el paisaje en su mayor esplendor, en su mejor, claro, momento. Y una vez ahí, pues moverme en el entorno y buscar, por ejemplo, en esta foto que estaba viendo aquí del macizo del Pico del Lobo en la Sierra de Ayllón, pues si vas por la mañana y ves que todos estos robles estaban en su color y que el sol se ponía por allá arriba a la izquierda, pues veías que iba a haber un contraluz. En fin, vas buscando el momento idóneo para, pues, para reflejar la naturaleza, como digo, pues como a mí me gusta. Sí, en su máximo esplendor. Yo hay una cosa que me gusta mucho de tus imágenes, que son fotos con una apariencia sencilla, ¿no? Más que sencilla, una apariencia natural, ¿eh? No fuerzas mucho los angulares extremos y tampoco te vas a veces sí, ¿no?, pero no te vas normalmente a teles muy extremos. Entonces, me parece que conseguir fotografías de cierto impacto, de cierta calidad, con focales, digamos, intermedias, vamos a poner intermedias entre 30 y 60, ¿vale? Me parece lo más complicado, porque claro, si tú tiras de un gran angular, enseguida todo se distorsiona y da una sensación de profundidad y tiene un impacto. Impacta más. Eso es. Entonces, bueno, creo que la gente viendo este tipo de imágenes podemos revelar un poquito el cómo conseguir imágenes de cierto calado, ¿no? Partiendo, sí, de que a veces tú trabajas mucho con la figura humana, ¿eh?, y ese entorno mitad naturaleza salvaje, mitad naturaleza humanizada, ¿no? Esa sí, convivencia. El entorno rural me mueve mucho, me he movido siempre y es lo que más me gusta, moverme por carreteras secundarias, que son las que te permiten encontrarte con el paisaje, con, pues eso, con la presencia humana, con rebaños de ovejas, en fin, todo este tema. Sí, sí. Yo, bueno, supongo, claro, que sí, pero habrá mucha gente que no recuerde quizás, ¿no?, el programa, el de Un País en la Mochila, ¿eh? Sí. Claro, yo sí lo veía. Sí. Entonces, ese encuentro con personajes que bueno, que quizás pues la gente más urbanita no ha podido tener contacto, pues yo creo que es interesante. Los que de pequeños, digamos, que hemos tenido un pueblo, pues quizás sí, ¿no? Pero hay gente que no tiene esa, claro, claro, situación. Pero, por ejemplo, entrando un poco en materia de fotos, esta foto yo creo que resume ciertas cosas importantes en tu fotografía. Sí, una de ellas es, esta es una zona de La Mancha, de Albacete, que tiene ese tipo de chozos que eran refugios de pastores. Y sí, entonces es un ejemplo de la arquitectura que había antiguamente, la arquitectura rural. Y bueno, todavía se sigue manteniendo y pues los pastores y los campesinos pues todavía se siguen moviendo en ese entorno. Y te encuentras, claro, yo iba a buscar esto, iba buscándolo. Claro, y te encuentras estas situaciones, moviéndote, pues el pastor lo ves que va por allí moviéndose, pues buscas el encuadre mejor. Claro, claro. Hombre, está claro que luego estamos hablando de una fotografía, eso, que quizás muchas veces escapa de las horas, digamos, justo del sol desapareciendo, justo el sol amaneciendo. Sí. Pero
vemos que siempre el encuadre está muy bien trabajado en tus imágenes. Tenemos aquí todas estas figuras y luego lo que a mí me parece un acierto en esta imagen es que al final este pie de foto generado por el rebaño transmite mucho mensaje de lo que estamos viviendo, ¿no? Porque si no, no sabríamos si lo del fondo, pues bueno, podría ser un cazador, podría ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, exactamente, claro. De esta manera creo que representa muy bien lo que había ahí, ¿no? Y lo que tú querías mostrar. Ajá, sí, la verdad es que sí que fue una imagen que me gustó mucho cuando la vi, vamos, cuando lo estaba haciendo. El tema de composición, yo, como he dicho, ¿no? Me parece que lo trabajas como el resto de tu idea de foto, que parece de primeras que no llama demasiado la atención. Hay gente que igual, quizás por el hecho eso de tener un primer plano como muy fuerte, llama mucho la atención, pero vemos que está trabajado. Aquí volvemos a tener ese factor humano que puede ser el tractor, ¿no? Y bueno, también el pozo, obviamente. El pozo, ¿no? Sí. Pero justo el tractor, como has esperado a que esté ahí, y luego la composición del árbol, el pozo y el campo detrás con el tractor, pues funciona muy bien a nivel compositivo, ¿no? Claro, sí, pues eso es una mañana que salí a buscar este entorno y estaba el tractor por allí labrando y esperé a enmarcarlo en el dentro del pozo, de la estructura del pozo. Me parecía lo más atractivo, según mi parecer en aquel momento. ¿Y cómo sueles hacer? O sea, este lugar, ¿lo habías visto ya y dijiste, tengo que volver con X circunstancias? O... Sí, es que este lugar es que tiene mucho tema, porque en la parte de atrás, bueno, donde yo estaba a mi espalda, hay un camino que hace así una curva y comunica el pozo con una casa de labor que hay arriba en el horizonte, y al fondo hay una montaña, o sea que es un sitio que me gusta mucho. Ya lo conocía, por supuesto. Y además, de hecho, es donde uno de los primeros sitios donde empecé a hacer fotos cuando empecé con esto. Sí, porque yo creo que suele haber dos diferencias, ¿no? Hay bueno, a veces un mismo fotógrafo hace de las dos maneras, ¿no? Pero está el salir sin nada preparado, por decirlo de una manera, y a ver qué me encuentro, ¿no? Y otras veces que hay un trabajo anterior de búsqueda, tal, y luego ya vas a hacer la foto específica, ¿no? Cuando hay las condiciones. Sí, yo este lugar, pues en principio lo descubriría por casualidad, porque al principio, pues, esto está cerca de casa, unos 10 kilómetros posiblemente, y en ese radio me he movido mucho alrededor de mi casa, de mi pueblo. Al principio, bueno, y salía muchísimo, muchísimo. Y entonces, pues, iba descubriendo sitios y luego, pues, he ido volviendo a ellos con mejores luces o con diferentes condiciones. Sí. Eso es, ¿no? Porque a veces, claro, el momento de luz... Sí, claro, el momento de luz hay que buscarlo muchas veces y que tiene que pillar el terremoto dentro, por decirlo así. Porque si la niebla está... por la noche sabes que va a haber una niebla y dices, pues mira, esta mañana me voy a ir aquí. Claro. Pero sin una idea, a lo mejor, de hacer esta foto concreta. Yo voy a ver lo que me deparaba el paisaje o la niebla o la luz. Y entonces, pues este encuadre, pues lo vas viendo, te vas moviendo por el entorno y vas buscando encuadres. Y estaba perfecto, porque la luz, el sol lo tenía detrás, que había salido pues a lo mejor hace una hora. El árbol está enmarcado justo en un sitio clave contra la niebla, el fondo blanco o gris. Claro. Sí, los espacios aquí quedan muy limpitos, ¿no? Luego del árbol vamos y llegamos a esta casa que le está dando la luz, ¿eh? Sí. Tenemos la otra casa y luego, claro, encima... Forma una línea también que va siguiendo... Sí.
desde el árbol a las casas, y luego llegamos ya a esta zona final que encima la niebla hace que se vean, no se vean, y sí, da esa sensación de... Sí, hay mucha riqueza de momento, pero luego está todo bien, bien posicionado. Sí, pero es curioso, es eso un poquito lo que yo veo, sobre todo en tu fotografía, ¿no? Que necesita un tiempo a veces para disfrutarla, para verla. No es la típica fotografía de impacto visual inicial. Claro. Y yo creo que es un poquito como, digamos, la herencia del analógico, de cómo se veían las fotos antes a cómo se ven ahora, quizás, ¿no? Bueno, me refiero, claro, ahora tú ves una foto en la web y la ves en pequeñito y ves 200 fotos en un minuto, entonces parece como que la foto tiene que engancharte desde el segundo uno, ¿no? Y antes como que una foto la dejábamos respirar un poquito más, la veíamos un poquito más, y entonces yo creo que eso incluso influye a la hora de cómo hacer la fotografía, ¿no? Claro, ahora, como tú dices, inmediatamente vemos cientos de fotos en una pasada en el ordenador. Y bueno, antes era más complicado, tenías que ver la diapositiva en tu casa con un proyecto de diapositivas, tenías que montarlo, y cuando empezabas a ver diapositivas, pues era distinto. No se veían ese pedazo de fotos que se ven ahora, que puedes ver fotos de un fotógrafo norteamericano que vive en un bosque de no sé dónde y tiene una foto que no te lo crees, esas cosas, ¿no? Son reales. Hay otra cosa que tienen tus fotos, ya hemos visto las que tienen el componente humano, pero, por ejemplo, aquí tenemos el árbol que tiene ciertos pájaros, pero aquí, por ejemplo, esta de los buitres, o sea, esta, he contado el chiste ya al final, esta imagen que parece que es un peñón con un cañón, sin embargo, pues eso, tenemos aquí los buitres justo en este saliente, controlando el paisaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? Igual esperando a las térmicas, o esperando a que surja una... Sí. Había un poco de niebla también por arriba. Claro. Entonces, yo creo que muchas de tus imágenes tienen ese puntito que no se ve a primera vista, pero que luego hace que esa foto pues tenga un puntito distinto, ¿no? Yo creo que eso es importante buscarlo. Siempre busco un punto de interés. Además, eso lo aprendí de Galen Rowell en su libro Luces de montaña. Las fotos siempre tienen que tener un centro de atención, un punto de interés. Es lo que atrae la mirada del espectador. Y en este caso eran el punto son los buitres. Sin duda. Sí, porque el que una foto, esta foto sin los buitres, pues bueno, es un paisaje, es un entorno bonito, pero claro. Sí. El estar los buitres ahí ya nos están dando alguna referencia que de otra manera no veríamos, ¿no? Le da más interés a la zona. Para quien ve esta foto y no conoce el Alto Tajo, pues el buitre pues le da otro aliciente más al entorno. Sí, la verdad que este entorno del Alto Tajo es, a mí, vamos, me parece increíble. No lo conocía realmente, o sea, había conocía de sitios, luego he ido conociendo otros, pero bueno, aunque no hayas estado en un sitio, puedes haber oído hablar, y del Alto Tajo no conocía, y bueno, pues tengo un cuñado que es de aquella zona, y la primera vez que fui allí realmente fue a visitarle. Y me quedé impactado de todo ese entorno, ¿no? Esa riqueza que tiene. Y que yo creo que, a ver, será conocido y tal, pero comparado con otros parajes, no sé si es que no se ha vendido lo suficiente
O que os lo queréis guardar como un tesoro, no sé, no sé qué. No, yo creo que no la natura no se ha vendido, no se vende bien, porque el Parque Natural del Alto Tajo y el de la Serranía de Cuenca, que están los dos juntos, además están lindando también con Teruel, los Montes Universales, es todo hay un nudo montañoso y boscoso que de lo más bonito de España. Sí. Además, bueno, yo la última vez que estuve allí, lo que me llamó la atención, además hablando con la gente de allí, del pueblo de mi cuñado y tal, ahora hay muchos pueblos que han perdido mucha, mucha población y entonces, digamos, antes las poblaciones de ciervos, de corzos, de jabalís, digamos que estaban como más apartadas de los pueblos, incluso, bueno, pues la actividad de la caza, sin meternos aquí en polémicas de pa' un lado para otro, pues había una población X, pero ahora la población ha crecido muchísimo y hay unas cantidades de animales impresionantes. O sea, yo he ido por carreteras de la sierra de noche después de estar haciendo nocturnas allí y prácticamente tener que parar el coche porque tenía pues tranquilamente 20 animales delante míos parados en la carretera y no podía pasar. O sea, tenía que ir poco a poco y que se fuesen abriendo. O sea, una cosa increíble, vamos, no... Sí, es que si te mueves un poco por allí y te das cuenta de los cañones que tiene y los ríos, en fin, es un entorno que los animales allí tienen para esconderse y para un buen medio de vida donde vivir. Luego, bueno, esta foto a mí me parece muy, muy potente. Porque transmite tanta fuerza el momento de la naturaleza que uno queda asombrado, ¿no? Porque hay veces que cuando hay nieve, pues bueno, metiendo un flashazo se puede marcar más, pero aquí da la sensación que es pura fuerza lo que se ve y que tal cual se sacó así, ¿no? Venía una ventisca de nieve fuertísima que nos pilló de sorpresa porque fue en una reunión de Portfolio Natural y salimos del refugio del hostal sin nevar y cuando llegamos al sitio, que esto es un río de piedras que hay por ahí por la zona de Orea, pues la ventisca y el frío y que hacía era tremendo y bueno, pues los fotógrafos ya saben, en vez de guardar la cámara, pues no, nos ponemos manos a la obra y empiezas a imaginarte cómo hacer la foto. Pero aquí estaba claro, con la velocidad que venía la nieve, buscaba una velocidad lenta para transmitir ese... Sí, esos trazos de la nieve. Claro. Esos trazos de la nieve. Yo, mira, la verdad que a mí me ha pasado en algún taller de ponerse condiciones malas pero potentes, ¿no? Gente guardar la cámara y digo, no, ahora es precisamente cuando hay que sacarlas, porque son esos momentos únicos que puedes reflejar, porque si vas de verano con pleno sol, pues no es lo mismo. Además, esta imagen, bueno, tenemos esta parte de rocas que sí marca un poquito la realidad, pero... Sí, pero te está, dice el sitio donde estás, en fin. Sí. Pero toda esta parte de aquí, con estos árboles y esa visión tan curiosa, a mí me transmite a un grabado japonés, ¿no? Esas imágenes de paisajes y... ¿no? Sí. Además, yo es que soy un fanático de esas pinturas japonesas y aquí es precioso. O sea, da una sensación de profundidad. Porque, claro, este árbol... se ve bastante claro, pero luego ya estos aquí es que parecen dibujos. Silueta, como son pinos silvestres, que bueno, pues de las condiciones climáticas y eso, pues se van quedando así un poco pelados, ¿no? Sí, por el tipo de árbol también que es. Y,
La verdad que hay veces que vemos sobre todo en ciertos sitios de altura, ves dónde crece la vegetación y dices, estos pobres, vaya lugar que han elegido para crecer, ¿no? Porque ahí no tienen tregua ninguna, es algo increíble, es algo increíble. Está en su ambiente. Sí, eso está claro, sí. Luego trabajas también mucho, te gusta jugar mucho a veces, ¿no? Con estos tramos de agua, los reflejos, y digamos que te vas acercando un poquito ya más a detalles. Esta fotografía es intermedia en tu web, luego entramos a ver alguna foto de tu web. En algunas ya te metes más en detalle, pero aquí digamos que ya no es un paisaje tan abierto. Y bueno, pero cuéntanos un poquito. Sí, esto es el río Cabriel, justo cerca de su nacimiento. Uh-huh. Está hecha con un teleobjetivo para aislar el entorno y centrarme en esa línea que va haciendo el río, los colores, los reflejos del río y toda la variedad de colores, de tipos de ramas, de vegetación que hay en ese entorno. Es que es un lugar salvaje de cualquier sitio de... Sí, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Porque claro, tú hablas de... O sea, yo veo... Viendo tu foto lo veo claro, ¿vale? Pero yo me estoy imaginando a mí mismo llegar a ese sitio y ponerme a hacer una foto ahí, y a mí me costaría muchísimo este entorno para hacer la foto, ¿no? Entonces, porque yo empezaría a ver esto y esto... Y no sé, no estoy seguro yo de que hubiese, ¿no? Digamos que mi manera de componer intenta ser muy limpia, y entonces intento evitar estas cosas, pero tú has conseguido integrarlo en un caos, pero que luego está ordenado. Exactamente, como tú dices, en un caos, pero eso que el colorido y el agua, en fin, todo ayuda un poco a que sea un orden, sí, orden dentro de la naturaleza. El blanco de esta parte seca le da un contraste y es un punto de partida hacia el resto del cromatismo de la imagen que yo dudo de que lo hubiese podido ver estando allí, ¿no? Creo que es un acierto y que son cosas... Es normal que cada uno veamos una cosa. Gracias a Dios. Que no es un fallo tuyo, es eso, claro, sí, es lógico. Sí. No, además, yo creo que hay que potenciar en la gente, ¿no? Porque a veces mostramos nuestras fotos y igual también los que hacemos docencia o divulgación, a veces en ese sentido tendemos a decir, bueno, esta es la verdad, ¿no? Yo intento evitarlo, pero hay veces que no puedes evitarlo. Y yo creo que hay que fomentar el que cada uno cultive su propia manera de ver y que se fije diferentes cosas, ¿no? Entonces, todo esto a mí me aporta una riqueza, porque claro, es algo que yo no me costaría ver, ¿no? Yo hice fotos también con angular porque yo iba por una vereda que recorría el río y bueno, pues hice de todo un poco, porque yo llevo en la mochila desde un 17 milímetros hasta un 400, ahora más, ahora con las digitales, pues con el factor ese de multiplicación de 1,5 en Nikon, pues un 400 tienes un 520 o por ahí. Bueno, y si como algunos pues ya meten dos cuerpos por si acaso, uno full frame, otro con recorte, bueno, pesos de las mochilas a veces son una locura, pero bueno, Galen Rowell decía que menos es más, él se iba con su Nikon y su 50 milímetros, o sea que de estos tenemos que volver a eso. No, y te digo una cosa, es una manera de probarte tú, a ver hasta dónde eres capaz de llegar y de crear cosas con poco. Sí, sin duda. Se suele decir un poquito lo de... Voy a entrar en tu web para ir viendo algunas fotos que había por aquí. Se suele comentar un poquito para el potenciar
la creatividad, ¿no? Porque yo es cierto sí. que veo la tendencia, por ejemplo, hay muchísimos... Mira, perdona que te corte, sí. la primera foto de la derecha, esos cardos sí. contra un atardecer, uh-huh. pues son unos simples cardos secos, uh-huh. que, claro. pero con la composición contra el... aprovechando ese cielo, pues siempre buscas alguna silueta rápidamente. Cuando ves este cielo, enseguida empiezas a buscar una silueta para contra ese de fondo. Sí, porque aunque el cardo esté seco, pero lo que es la forma, la figura del cardo, claro. es muy potente, es muy, muy singular, ¿no? Entonces aquí le das mucha presencia y aprovechaste su momento de luz que igual de otra manera no, pues no hubiese claro. sido... No hubiese porque el cielo solo, vale, pues es una foto que puede valer, pero así de con los cardos, pues se aporta una buena foto. Sí. Bueno, lo de buenas o malas, ¿no? Pero... Sí, bueno, me refiero... Sí, sí. Bueno, las amapolas, que hay unas cuantas en tu galería, ¿no? Cuando entras, que a mí siempre, bueno, pues me recuerdan a un compañero de Portfolio Natural, que también tenía una galería de amapolas. Sí, sí. Y bueno, que a mí me cuesta ahora hacer fotos a amapolas. Te acuerdas, claro, te acuerdas cada vez que eso es siempre te viene, nos viene sí, a, la, sí, a la mente. Sí, sí. Pero yo creo que es una planta, es una flor que le da una riqueza visual a nuestros campos impresionantes. Pero esto es un campo, sí, un trigal, ¿no? Un trigal, normal. Y cuando está todavía en esa época verde, en los mares de Castilla, de Antonio Machado. Exactamente. Sí, por sí, mi tierra y por La Mancha, claro. Es que hay muchas y sobresalen así por encima de los campos de cereal. Y cuando están luego amarilla ya la espiga, cuando pues todavía resaltan más. Sí. Sí. Yo tengo una imagen, lo que pasa es que tengo una imagen en la memoria, porque era de pequeño, yendo con mi padre, que fue, íbamos a pescar y pasando por un trigal que estaba ya empezando a coger color amarillo, ya tenía cierta altura, y había también amapolas y tal, y de repente asomó una cabeza, un corzo ahí entre el trigal, y nos quedamos, porque estaba bastante cerca, nos quedamos los dos así como asustados mirándonos, y nada, nos quedamos un rato así, luego ya empezó a pegar saltos y ya desapareció por allí, ¿no? Pero es una imagen, bueno, que obviamente iba sin cámara, pero que en la retina del ojo se ha quedado. Siempre que vas por ahí vas pensando, y ahora no me sale, ahora que llega. Y ahora no, no, ahora no me sale. Bueno, vemos aquí pues el cómo has ido retratando ese entorno, incluso metiendo elementos aparentemente antinaturales realmente, pero que son parte del paisaje ahora, ¿no? Y yo creo que aquí está bien utilizado, porque... Sí, está aposta, o sea, está... Claro. Bueno, hice con el teleobjetivo... muchos detalles de este primer plano con un 4, con un 200, o centrándome en las líneas de sombra de los árboles y las líneas propias de los árboles, pero la carretera me venía bien para ese ritmo de... ahí que se produce con las sombras. Sí, porque al final para nosotros es casi tan importante los elementos en sí como el juego que hace con ellos la luz, ¿no? Esas sombras, esos... La verdad que es un... Y muestra muy bien cómo son el entorno de los montes de los campos de Toledo, con estos... Uh-huh. Porque esto es en Mora de Toledo. Ajá. Y hay muchísimos olivos y... Y bueno, esa carretera pasando por entre medio de los olivos con el camión y eso, pues le da ese punto. Sí, sí, yo creo que, ya te digo, es una cosa que yo tampoco buscaría, ¿no? El huyo de las carreteras y tal, pero sin duda
en ese tipo de imágenes, ¿no? Le da un poquito. Bueno, Y hemos además, aquí la. esa foto del camión y los olivos, pues le puedes dar uso luego en las agencias, en Claro, revistas. claro. Además, esa foto de hecho se ha vendido varias veces. Sí. Mira, yo esta, bueno, hay muchas que me gustan. Animo a la gente a que vea la web con calma, porque hay mucha variedad, hay muchas imágenes muy diferentes, y creo que es importante que la gente vea fotos diferentes para ganar riqueza, porque si vemos Sí, siempre las mismas fotos, entonces. esta es que cuando estás en un entorno que tiene pocos elementos fotográficos, por decirlo así, o que nosotros no vemos, aunque siempre hay muchos elementos fotográficos a nuestro alrededor, pero tienes que agudizar un poco el El ingenio ingenio, ¿no? y no sé, y Eso enfocar y alguna vez. enfocar y mirar por el visor y decir, oh, ostras, qué foto hay aquí con. Entonces, cuando te das cuenta el fondo con el color que tiene, porque era una laguna azul y un bancal así, un bancal de tierra de color, en fin, cuando la ves, pues Sí. Sí, dices. lo de eso me pasa a veces hablando, por ejemplo, pues con Uge o con Pedro Javier, ¿no? Que también hablan de eso. Dice, bueno, es que si no hay nada en un sitio, pues al final tienes que salir a la imaginación, ¿no? En sitios donde igual hay más paisajes, pues te dedicas más Claro, claro. a retratarlos Claro, no, no, y no es ya lo mismo está. vivir en Ochagavía, al lado del bosque de Irati, que vivir aquí pues en La Mancha. Sí, sí, Quiero sí. decir que en los dos sitios hay recursos para los fotógrafos. Siempre, siempre tenemos. Yo pienso que en un Sí, claro. entorno rural siempre hay un pino, siempre hay un color, siempre hay un detalle. Es Claro, cuestión claro. de, pues De eso. buscarlo, de buscarlo. Pero hay sitios que parece como que no hace falta que lo busques, como que te asalta, ¿no? Claro, lo tienes, Sí, sí. pero bueno, lo bonito de utilizar el desenfoque, ¿no? Para dar esa presencia al color. Me gusta mucho utilizar este tipo de, sí, utilizar Sí, un sí. diafragma F2.8 y es que a lo mejor tienes una ramita enfocada o dos o Sí, hay un muy poca. fotógrafo francés, Alexander de Chaumes, que utiliza mucho en paisaje, en bosques, y utiliza el objetivo, el 85 de Canon, que es F1, no recuerdo si es Uno F1.8, ocho o uno una cuatro cosa o uno así. cuatro. Sí, y lo utiliza mucho dentro del bosque para crear esos desenfoques tan potentes. Y bueno, es esta idea y Es que consigue imágenes. funcionan muy bien. Mira, sin embargo, esta de la de abajo, la que hay debajo de la que hemos visto antes, esa, por ejemplo. Esa, por ejemplo, pues está hecha igual a lo mejor con un angular, pero con un diafragma más cerrado y me interesaba mostrar tanto la nitidez de los árboles como las nubes, como el fondo. Depende, pues una foto la ves de una manera y otra vez la ves de otra, Sí. pero creo que esta se prestaba al enfoque, al que saliera Claro, lo que pasa es fotográfico. que yo me estoy imaginando a la gente la primera vez que ve esta foto y dice, joder, pero ha plantado ahí el árbol en medio que está tapando el paisaje de atrás, pero ¿qué está haciendo? Encima lo ha centrado. Bueno, Sí, bueno. no todas las composiciones tienen que ser igual. Yo creo que aquí No. generas una doble simetría. Sí, ¿No? claro, Justo el el horizonte al medio, justo esto reflejo al se re medio. oh. Y bueno, eso, aquí hay tonos cálidos y luego tonos fríos, La azules. luz estaba en su momento, justo, Claro. porque el sol se estaba un poco ya atardeciendo por la izquierda mía. Y bueno, es una imagen que las ramas cubren todo el encuadre, que no hay ramas así que distorsionen, sino que pues es una imagen Sí, sencilla que eso no es. Pero es. lo que me refiero es que parece que está tirada al tuntún, pero que está trabajada. O sea, hay un contraste de fríos cálidos y hay una simetría clara. O sea,
al medio sí. y al medio, o sea, en los dos, sí, en sí, los sí, dos sí. ejes. Entonces, que la gente no tenga miedo a trabajar este tipo de cosas, porque yo porque creo el que, resultado es que es muy llamativo. A mí es una foto que cada vez que la veo en el archivo me atrae, me gusta. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. El árbol está pelado en invierno, entonces deja que la vista pueda ver el fondo muy bien, porque no es lo mismo que si ese árbol estuviera con las hojas en primavera, que no lo hubiera hecho, pues sí, seguramente, claro. Sí, aquí, bueno, la propia atmósfera, ¿no? La profundidad que nos ha dado, ¿no? La perspectiva sí. que nos genera esas luces, ese degradado de tonos, bueno. Uh-huh. Siempre las aprovechamos estas situaciones sí, de sí. niebla, por abajo, por los valles, y lo que usted está hecho desde una altura considerable. Uh-huh. ¿Qué focal estabas utilizando aquí? Pues aquí sería a lo mejor un 200, puede que más. Ajá. Ahora mismo, uh-huh. pero puede que se... Haría varias, a lo mejor alguna con el sí. 400 más, uh-huh. para pillar más sí. compresión así de la montaña, y otra sí. con un poco, uh-huh. con el objetivo más corto. Sí, pero bueno, pero es que joder, casi parece una foto académica para mostrar, ¿no? La perspectiva atmosférica, sí. cómo nos va generando esa profundidad. Pero bueno, ¿qué comentar? Pues que la gente se anime, que hay mucha variedad de fotos y que son fotos, sobre todo, para ver con un poquito más de calma, con un poquito más de tiempo, que se paren a verlas con tranquilidad. Estas fotos que ya empiezan, ¿no? Esa parte de buscar algo distinto, algo que sorprendiendo, ¿no? de lo que podría ser un paisaje, y que demuestran pues la variedad de fotografía que realizas, ¿no? Que se pueden hacer en la naturaleza, desde un detalle como este, de un arroyo y esos reflejos en las rocas. Y... Sí. Tenemos además los brillitos de luz, el momento de velocidad de agua, que no es demasiado Ajá. sedosa tampoco para que pierda la forma, ¿no? Exactamente, bueno, sí. Jugar, al final es jugar y ir mostrando lo que la luz puede aportarnos, ¿no? ¿No crees que...? Sí. La luz y la naturaleza en general, cuando vas por un sitio como este, en la Serranía de Cuenca, pues hay un montón de arroyos y de momentos de la naturaleza muy... Muy impactantes, sí señor. Y muchos. Pues nada, animaremos una vez más a la gente a que vea tu web y a que visite esos terrenos, que se pierdan en los entornos cercanos, rurales, que no hace falta viajar muy lejos, aunque bueno... No hace falta. Si van lejos, pues genial, ¿no? Porque también aporta cosas. Si puedes ir lejos, claro, yo también he viajado fuera de España. Claro. Uh-huh. Cuando no puedes viajar, pues... y aunque he podido viajar, el entorno de Castilla-La Mancha lo tengo muy asequible. Claro. Y lo he descubierto, realmente lo he descubierto gracias a la fotografía. Gracias a la fotografía. Sí, yo creo que a todos nos ha pasado un poquito. Te gusta la naturaleza, pero la fotografía uh-huh. te ha hecho explorarla buscar, un poquito más. Buscar más. Eso, crearte más, ahí en ella. Más buscador y más curioso y más... Uh-huh. Muy bien, no sé, Antonio, muy bien. Pues no sé, muchas gracias por todo. Espero que la gente haya disfrutado de esta charleta. Gracias a ti por este trabajo que haces. Bueno, es fácil. Mostrando fotos así es sencillo. Y yo creo que al final... Está muy bien que la gente tenga cosas para ver, y sobre todo a los que les gusta la fotografía ahora tienen muchas posibilidades de ver fotografía toda la que quieran. Muy bien. Y aprender. Pues de acuerdo, pues muchas gracias, Antonio. Gracias. Seguimos en contacto
Y nada, nosotros seguiremos haciendo vídeos de estos con nuevos compañeros, o sea que Espero no seguir mal. viéndolos, Muy bien, porque muy bien. me gusta verlos. De acuerdo, Antonio. Pues muchas, muchas gracias. Bueno, Javier, un abrazo y gracias, Un ¿eh? fuerte abrazo.